Cuba traigo el son ritmo sabroso. De Cuba dulce caña y rico ron. Café como no hay otro. Estoy muy contento de poder venir en este viaje misionero en la parte oriental de Cuba. A diferencia de la parte occidental que estuvimos en mayo, este es un sector más complicado, un poco un sector más pobre, más necesidades, pero esto nos presenta un desafío y a la vez una responsabilidad muy grande, que es la de poder llegar a estas personas de una manera sencilla, de una manera clara, con la palabra de Dios. Ya estamos ahorita en lo que es la inducción para el nuevo grupo misionero. Sé que el pueblo del Oriente es un pueblo más grande y que están deseosos de recibir este momento de lo que es la palabra de Dios en lo que son este programa de formación bíblica. Bueno, en aproximadamente 30 minutos vamos a salir hacia las diferentes provincias de la zona de Oriente. Hemos conversado con los coordinadores de aproximadamente 120 personas por cada una de las sedes. Eso quiere decir que en este viaje vamos a tratar de alcanzar entre 800 y 1000 personas. Agradecida realmente al Señor por lo que nos está presentando ya desde el momento en que llegamos a Cuba, pero felices de saber que somos parte de la obra de Dios en Cuba, en este lugar. Realmente sentimos el afecto fraterno de nuestros amados hermanos de Cuba, gente muy noble, respetuosa y sí, de un nivel de conocimiento de la Biblia muy alto, y eso de alguna manera se convierte en un desafío para nosotros. Y esto es una oportunidad más que nos da el Señor de prepararnos para trabajar en su obra. Agradecemos mucho la presencia de nuestros hermanos del Ecuador, que con mucha inteligencia, con mucha unción, nos están sirviendo. El equipo está contento, tiene un buen espíritu, no he visto en ellos ningún desánimo de ninguna naturaleza, al contrario, todos estamos poniendo desde el espíritu nuestro lo mejor para compartir con los hermanos de acá. Nos encontramos en la ciudad de Guantánamo, ya está cerrando el día. 16 denominaciones de la ciudad se han juntado con la representatividad de sus líderes. El esfuerzo que está haciendo las sociedades bíblicas, la iglesia local y nacional de Ecuador, al ofrendar, al orar por este proyecto, y también los ministros del Señor que han ofrendado su tiempo estos 10 días para compartir con la iglesia en Cuba. Experimentamos las mujeres un tiempo bonito porque comencé a hablarles de Jesús y la dignificación de las mujeres a través del mensaje y la inclusión de Jesús en su proyecto del reino. Y siempre entregar algo de lo que Dios nos ha dado resulta en una bendición. Hay que ser muy generosos y sembrar generosamente para que esto dé un fruto maravilloso para el reino de Dios. Estamos en la iglesia luterana del Sínodo Luterano en la ciudad de Santiago de Cuba. Esta ocasión hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra y alentar el camino del pueblo peregrino, del pueblo cubano. Me siento muy bendecido al ver la expectativa de las personas, al ver la entrega de las personas a este taller. Realmente yo venía con la impresión de que por las dificultades, las limitaciones de la situación que se vive acá, no iban a poder llegar, pero fuimos gratamente sorprendidos con más de 120 personas. Aquí están reuniéndose más de 20 denominaciones, se ha hecho un buen trabajo. Bueno, para mí ha sido una experiencia agradable, extraordinaria estar aquí. Y podemos ver la necesidad que existe del Evangelio aquí en las personas, en los ciudadanos de aquí de Bayamo. Le damos gracias a Dios porque en realidad necesitamos todas estas cosas, las cuales nos están ayudando para nuestro ministerio, para nuestro trabajo, para la comunidad. Y gracias por los profesores que han venido, que están muy bien preparados. Absoluto involucramiento, gran aceptación de la enseñanza, expresiones muy claras de gratitud a la iglesia ecuatoriana y a todos los que han contribuido. Y claro, cuando llegó el momento de entregar una Biblia a cada participante, era mucho más intensa
la gratitud y la emoción. Y yo creo que el equipo se afiató, era una combinación de dos pastores ya un poco veteranos, un pastor más joven y una líder juvenil de 21 años de edad, pero no hubo ningún problema en la complementación, en el intercambio, en el fluir de colaboración mutua. Hemos estado predicando dos veces diarios y el acompañamiento que hemos tenido con los misioneros ha sido muy bueno, muy agradable. Y cada vez que termina un momento y un evento así, es muy duro dejar de pensar, es muy duro a volver a nuestras naciones y olvidarnos de estas personas. Y específicamente aquí a la parte oriental, prácticamente no tenemos Biblia. Casi siempre se quedan en la parte occidental, en La Habana. Es mucha la demanda que tenemos de Biblias y otro tipo de literatura y conocer que nos van a llegar acá a Oriente, pues estamos muy, muy contentos por eso, agradecidos a la sociedad bíblica de que se haya tomado ese interés y que a nuestras manos llegue la palabra de Dios. Oramos a Dios para que le bendiga por este gesto de enviar a estos hermanos y colaborar para que tengamos una Biblia. Ha sido un regalo de Dios para nosotros. Gracias por escuchar la voz de Dios y por ser la mejor respuesta que Dios tenía para esta necesidad que teníamos aquí. Agradecemos a Dios por esto y también la colaboración de las otras sociedades bíblicas en el mundo, ¿no? Que apoyan con este proyecto. Gracias a los aportes de iglesias como la suya, hemos podido donar alrededor de 50.000 materiales bíblicos, entre los que se cuentan alrededor de 20.000 Biblias, 16.000 libros o enciclopedias de la Biblia, 7.700 manuales de lección divina para estudiar la Biblia y alrededor de 4.000 bibliotecas digitales. Todo esto ha sido posible gracias a su aporte generoso. Pero la meta global es mayor, por lo tanto le invitamos a sumarse a las más de 600 iglesias ecuatorianas que están aportando solidariamente a este proyecto de cooperación misionera. Las iglesias de Cuba cuentan con tu cooperación. Sinceramente, un agradecimiento especial para ustedes y quiero que sepas que lo llevamos en nuestras oraciones y que a partir de ahora somos un gran pueblo, estamos agradecidos profundamente de cómo el Señor los ha movido a ustedes a hacer esta gran obra.